Recién lo mencionamos en uno de nuestros títulos y tiene que ver con los vuelos y este paro de controladores de aviones, de los controladores aéreos que van a llevar adelante una medida de fuerza. Bueno, la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad de Aeronavegación anunció un cronograma de medidas de fuerza que va a afectar a todos los aeropuertos de la Argentina desde mañana y hasta fin de mes, por lo que se estima que va a haber demoras en gran parte de los vuelos de cabotaje y también a nivel internacional. Bueno, ¿cuál es o qué originó, ¿no?, esta medida de fuerza? Según lo que han informado, el conflicto se inició en 2018 por el despido de una controladora de tránsito aéreo de Córdoba que había denunciado a un superior por mobbing, acoso laboral, vamos a decir, para que todos lo entiendan, y luego fue desvinculada por parte de la EANA, que es la empresa argentina de navegación aérea. A raíz de esto, los controladores iniciaron esta campaña nacional en repudio por el despido de la compañera. Bueno, la medida de fuerza comienza mañana jueves, afecta a todos los despegues de las aeronaves de los aeropuertos de territorio nacional durante 4 horas, divididas en 2 turnos, mañana y tarde. Vamos a compartir una plaquita para aquellos que tengan su vuelo y que quieran ver si son afectados o no. Bueno, estas son las medidas de fuerza, esto de los controladores aéreos, que habrá demoras en todos los aeropuertos del país, inclusive el de aquí de la provincia de Mendoza, durante 4 horas divididas en mañana y tarde. Vamos con la siguiente para comentarles más detalles con respecto a esta medida de fuerza. Por ejemplo, jueves 20, mañana, en la mañana de 9 a 11, en la tarde de 7 a 9 de la noche. El sábado 22, por la mañana de 9 a 11 horas también y por la tarde de 15 a 17 horas. El martes 25 lo mismo, 9 a 11 y 19 a 21. El jueves 27 de junio de 9 a 11 horas y por la tarde de 19 a 21 horas. Terminando esta medida, sábado 29 también arranca a las 9 de la mañana, finaliza a las 11, ese horario por la mañana y a la tarde a partir de las 3 y hasta las 5. Bueno, a raíz de esto hay muchos vuelos que han sido suspendidos y muchos de ellos también reprogramados.